Hola muchachos, después de tanto tiempo hemos vuelto. Hoy me entregaron la maquinita de vuelta después de un problema que tuvimos en la reguladora. El rifle empezó a perder potencia y se achanchaba. Cuando tiraba un tiro, como que se que estaba ahogado. Si tiraba dos o tres tiros seguidos, regulaba bien. Pero ponerle así a un tiro y iba caminando hasta que encontraba la otra presa, ahí se ahogaba el rifle. Bueno, así que se le hizo un servi, se le cambió todos los orris y quedó tirando me lo entregó el muchacho hoy en 950 con 27 grain, pero le bajé la potencia porque me estaba consumiendo mucho aire, así que ahora lo dejé en 30 disparos. Está con tres vueltas martillo, así que no sé, debe andar en unos 880 más o menos, no sabría decirlo. Pero bueno, así que vamos a pegar una vueltita. Hay muchos animales, pero bueno, vamos a tratar de caminar por donde no haya muchas vacas. Vamos a ver qué cazamos. Y vamos a ver cómo está el indio, porque hace rato que no tira. Vamos a ver cómo está el pulso, si está bien o está mal. Nos vemos, muchachos. Que yo. Pasa que estos balines tienen mucha. Los Pegasus tienen mucha punta. ¿Y qué pasa? Estoy tirando tan fuerte que no las dejan en el lugar. Las bandeas. Todos los tiros que hice, las palomas, me costó un montón encontrarlas porque las pasa de lado a lado, quedan un ratito vivas y caminan un poco y después las encuentro. Ya tenés que. Bueno, ahora estoy usando esto, pero. Soy más de usar los Dolmen de 33, entonces tengo más impacto y pego y quedan en el lugar, digamos. Corté la rama. Vienen dos más, a ver si paran. En el palo, justo. Y a derechito, ¿no?
Yo.